Pablo, aquí estaba Franco hasta 2019. Hasta octubre del 2019. Veo que han tenido que abrir más espacio del que ocupaba la propia lápida, ¿no? Sí, aquella maniobra que el Ministerio de la Presidencia se afanaba en decir que era una maniobra muy sencilla desde el punto de vista técnico, pues parece que se complicó más de lo debido, porque tuvieron que hacer un destrozo más que evidente, aquí lo tenéis. Estamos en la Basílica del Valle de los Caídos. ¿Qué significado tiene el Valle de los Caídos? Un verdadero ejemplo de paz, en el momento que hay enterradas juntas 33.847 caídos de ambos bandos de la guerra. No de un bando, no del que ganó, no del que venció, no del que perdió, de ambos bandos de la guerra. ¿Os sabéis de memoria la historia de esta basílica? Me viene de familia, puesto que mi abuelo, el trabajador republicano Antonio Clemente, siempre que estuvo trabajando aquí unos cuantos años como obrero libre, codeándose con los presos, con los cuales tenía una afinidad tremenda desde el punto de vista político, y él siempre comentó que todo lo que se contaba de este lugar desde los primeros años después de su inauguración, que era rigurosamente falso. Y llevo pues eso, 40 años investigando la construcción de este lugar. ¿Por qué se ataca? Porque es la cruz más grande de la cristiandad. Eso hay algunos que no pueden, en su sola presencia les repele. ¿Cuál va a ser el futuro del Valle de los Caídos? ¿Qué crees? Pues el que quiera la Iglesia Católica de este país. ¿Cuál es la historia de la cruz? La cruz es de un escultor muy nacionalista vasco que se llamaba Julio Beovide, al que tuvieron que engañar para que quisiera aceptar el encargo de hacer ese Cristo. De hecho, Franco, en una exposición de escultura de este autor en Zumaya, en Guipúzcoa, vio un Cristo muy parecido a este y se encaprichó directamente con que quería un Cristo muy parecido para la futura Basílica del Valle de los Caídos. Estamos hablando de principios del año 42-43. Las obras del Valle de los Caídos estaban tan solo en proyecto por entonces. Cuando le advirtieron de la afinidad política del escultor con el nacionalismo vasco, alguien se temió que no iba a querer aceptar el encargo y fue Ignacio Zuloaga, insigne pintor español, vasco también, el que engañó a su amigo, el escultor Julio Beovide, diciendo que había un cliente americano que le había encargado un Cristo. El cliente americano era del Ferrol. El altar mayor que está en medio de la cruz. Correcto, la planta de la basílica son 262 metros desde la entrada hasta donde nos encontramos. La basílica más grande de la cristiandad, más larga de la cristiandad, como recientemente ha corroborado el libro Guinness de los Récords. Estamos debajo del extraordinario mosaico de 5 millones y medio de pequeñas teselas, obra de un artista muy catalán y, como él decía, y por tanto muy español, que se llamaba Santiago Padrós. Su obra se estudia en las academias de bellas artes del mundo entero, excepto en las españolas. Su horrible delito, entre comillas, es que tiene su obra más representativa, la tiene el Valle de los Caídos. Le pasó a otros muchos artistas que trabajaron aquí. Vemos una bandera de España. Vemos dos banderas de España, una bandera de Falange y una bandera de los Requete. Todo hay que circunscribirse a la época en la que está construido. ¿Y aquí detrás? Aquí detrás tenemos el coro de los monjes benedictinos, obra también de unos artistas, que eran los hermanos Lapayese y el padre José Lapayese. Son 70 sitiales donde los monjes benedictinos, es su sitio durante la misa, esperemos que durante muchos años más. Se llegó a un acuerdo con Silos. Con el monasterio de Silos, sí, con la abadía de Silos. Para que vinieran aquí los monjes, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue Franco, el que hablando con el abad Fray Justo Pérez Urbel, que por entonces estaba en el priorato de Montserrat de Madrid, decidieron que al principio se pensó que podían ser los agustinos los que vinieron aquí, pero al final Franco decidió, al parecer, que fueran los benedictinos por la solemnidad que le dan al culto. Es un tema importante. Estas cuatro figuras también son importantes. Correcto, son los cuatro arcángeles de obra de ese escultor socialista llamado Juan de Ábalos. Él, nacido en Mérida, aquí no se pedía el carné o no era motivo la afinidad política que tuviera cada artista para el que trabajara más o trabajara menos, o para que trabajara algo o no trabajara nada. Estos cuatro son los cuatro arcángeles, de los cuales el más representativo precisamente es este que tenemos aquí, que es el Arcángel San Miguel, única imagen que se conoce en el mundo del Arcángel San Miguel, donde tiene una espada que vemos hacia abajo formando una cruz. Aquí todas las espadas, y hay varias representadas, están siempre hacia abajo formando una cruz y no en posición de ataque o de hacer daño al señor que tenga enfrente. Y en la otra mano tiene cogido un ramo de olivo, que es máximo exponente y máxima alegoría de lo que es la paz. Aquí a los lados, ¿dónde llegaríamos? Aquí son las capillas, donde está esta que me está señalando, es la capilla del sepulcro, del Santo Sepulcro. Sí. Y detrás de esas paredes hay cinco pisos de osario donde están los caídos del Valle de los Caídos. ¿Podemos llegar hasta la puerta? Por supuesto.
Ahí está uno de los grandes conflictos con el Valle de los Caídos, correcto, los osarios. Sí, porque bueno, hay varias peticiones de exhumación por parte de algunas familias que dicen que quieren sacar los restos de los suyos del Valle de los Caídos, cuando en el 85% de los casos no está acreditado bajo ningún punto de vista que se encuentren aquí. 85% de los casos. Sí, sí. Nos encontramos con un conflicto porque hay 258 familias que dicen que ellos, y sí que está perfectamente acreditado que se encuentran los restos de los suyos aquí, que no quieren que se les toque ni que se les someta a prueba de identificación forense para buscar unos restos que, repito, no está acreditado que se encuentren en este lugar. ¿Cómo inicia todo este proceso? Bueno, porque ya hace años que empezó todo esto. Sí, bueno, hay una familia de Zaragoza que, por supuesto, cuenta con todo nuestro respeto, que son la familia La Peña, que inició un proceso judicial para exhumar los restos de dos hermanos, los hermanos La Peña y Altabás, que presuponen que están aquí porque no está acreditado en ningún sitio, ni en ningún documento, ni en los listados, que existen los listados de la gente que está aquí enterrada. ¿No está documentado? No, ellos, lo que pasa es que llegaron en el año 59 81 restos procedentes de Calatayud, y ellos presuponen que los restos de los dos hermanos La Peña están entre esos 81 restos, no entre los 2.600 restos que se llevó una riada hace unos años del famoso, tristemente famoso, Barranco de la Bartolina, donde había 2.600, 2.700, se calcula, restos de caídos allí enterrados, y ellos presuponen que los restos de los que buscan están aquí y no entre los 2.600 que se llevó la riada por delante. Todavía no ha acabado ese proceso. No, no, ni mucho y menos. Hay alguna familia más que también quiere llevarse de aquí a sus familiares, pero va a ser casi imposible. Bueno, vamos a ver, las condiciones de humedad de los osarios son las que son. Pero es que además hay que tener en cuenta una cosa: cuando aquí empiezan a llegar los restos, los primeros restos llegan el 24 de marzo de 1959, hay que tener en cuenta que los primeros restos ya podían llevar enterrados 20, 22, 23 años en otros lugares. Hay que tener en cuenta también que hay restos que llegan aquí que estuvieron hasta en dos sitios diferentes previamente, primero en los campos de batalla, sí, luego en un cementerio de la localidad donde encontraron la muerte, y luego fueron traídos aquí. Es decir, que desde el punto de vista técnico es de una complejidad extrema. Desde el punto de vista económico es todavía mucho más complicado, pero está la dificultad técnica de acceso a los osarios, la dificultad jurídica cuando hay familias que, repito, sí que tienen acreditado la presencia de los suyos aquí y que se niegan rotundamente a que sean tocados y removidos. De los más de 33.000 aquí, ¿cuántos osarios hay? El osario es el habitáculo donde se depositan los columbarios. Los columbarios son las cajas, antes he dicho cajas individuales de un solo resto y colectivas de hasta 14. En estos cinco pisos están tan solo aquí ya un tercio de los caídos que hay en esta basílica, porque hay cerca de 13.000 y pico, creo recordar, en estos cinco pisos. Y justo en la otra parte simétrica está la otra parte, otros, ¿no? Otros cinco pisos de osarios. Y en la nave principal de la basílica hay seis capillas dedicadas a la Virgen, con diferentes advocaciones de la Virgen, donde hay tres pisos de osarios, que ahora las vemos si queréis. ¿Cuál es la puerta de acceso? Esto aquí. Pero de ahí no podemos pasar. Ya me imagino. ¿En esta parte el gobierno ya ha intervenido? Bueno, se han hecho catas, se han hecho prospecciones, se abrieron en el tercer piso, en lo que ellos pensaban que era el tercer piso, se han equivocado, porque ha sido una chapuza detrás de otra por parte del Ministerio de la Presidencia. Se abrió unas ventanas en uno de los osarios para demostrar a las familias peticionarias cuál era el estado de los restos, cuál era el estado de las cajas. ¿Y es no decir, estaban ahí? No estaban en ese nivel, estaban en el nivel inferior. ¿Y le estaban enseñando otros? Otros. Y lo peor de todo, a sabiendas. También es verdad que sí se ha trasladado ya algún resto desde el Valle de los Caídos. Sí, bueno, entre osarios del Valle en el año 90 se trasladaron, porque había en la parte contraria a la que estamos nosotros ahora mismo, el primero y el segundo piso, pues tenía unas condiciones de humedad que estaban haciendo peligrar la techumbre de la sacristía, entonces se decidió vaciar esos osarios y repartirlos aleatoriamente los restos entre otros osarios vacíos que había por aquí. ¿Qué quiere decir? Que puede haber la situación de un señor, de un caído, que puede estar hasta en tres sitios diferentes de la basílica. Lo cual no me parece la mejor manera de tratar los restos de un señor que dio su vida, fuera cual fuera el bando en el que luchó. Porque se han separado esos restos, sí, se han dividido. Sí. Se llevaron a osarios que estaban vacíos sin protocolizar. Pero es que aparte es que era muy complicado, porque es que estamos hablando de montoneras absolutas de huesos. Los restos de los caídos venían en dos tipos de cajas: individuales, de un solo resto, y colectivas de hasta 14 restos. Las colectivas, por supuesto, eran sobre todo porque procedían de fosas. Ya. Donde se iba enterrando, sobre todo, de muchos represaliados, porque aquí hay dos tipos de caídos, combatientes de uno y otro bando y represaliados en la retaguardia roja, que hay 4.000 y pico que tenemos contabilizados. Por ejemplo, aquí 133 mujeres que fueron asesinadas en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid. Ni tienen homenajes anuales en la misma tapia, ni tienen una placa, ni se les ha hecho una película recordándolo. Es verdad que muchos de los restos pueden estar mezclados con otros. Absolutamente. Esas cajas que he dicho ya hace un momentito, dadas las condiciones de humedad que hay en los osarios, colapsaron, con lo cual se han roto,
tenemos en cuenta que, estamos hablando de unos enterramientos de hace 60 y 70 años aquí. Y entonces han colapsado y se ha convertido todo en una auténtica montonera de huesos. Hubo 7 municipios de Navarra que reclamaban la recuperación de 130 y tantos restos de esos 7 municipios de Navarra que estaban aquí. No identificados, porque lo que no he dicho, que de los 33.837 restos hay 12.510 como no identificados. Estamos hablando del principio de los años 80. Contra todo pronóstico, el tema prosperó en los despachos de Patrimonio Nacional en Madrid y lo que se hizo fue autorizar a esas familias a que se llevasen los restos hacia Navarra, cuando tuvieron que cumplir todos y cada uno de los permisos que mandaba la legislación vigente. Permiso religioso, eclesiástico, permiso de la autoridad funeraria, lo hicieron como se deben hacer las cosas, cosa que ahora no se está solicitando ni exigiendo a las familias que sí que quieren sumar restos, que esa es otra. Entonces, cuando consiguieron los permisos, vinieron de Navarra para recuperar los restos de los suyos. Se hizo una misa en el altar mayor y luego procedieron a entrar en el osario para recuperar las cajas de los navarros. ¿Y qué pasó? Pues que era tal la montonera de huesos que existen dudas más que razonables que lo que se llevaron realmente fueran los navarros. Esto quiero decirlo con la lógica cautela, porque es un tema sensible. Por supuesto. Pero hay gente que recuperó sus restos, los restos de sus familiares, pensando que lo que se estaban llevando eran los restos de sus familiares, y quizá, digo quizá y quiero ser prudente... Porque no de eso no hay pruebas de ADN. Ahí no se hicieron pruebas. Ahí no se hicieron pruebas de ningún tipo. Y luego está el caso contrario. Hay gente que puede pensar que los restos de los suyos están enterrados en el Valle de los Caídos y, sin embargo, están en Navarra. Entonces, vamos, ya que hay ahora una voluntad por parte de este gobierno de andar removiendo tumbas, pues bueno, a lo mejor hay que remover tumbas en Navarra para ver si lo que está allí es lo que realmente creyeron que se estaban llevando allí. ¿Tú has podido hablar con alguno de los forenses responsables de todo esto o no? No, de aquella época hemos recurrido a ellos, pero evidentemente no quieren hablar. Ya. ¿Y los de ahora? Los de ahora, bueno, hay un informe forense extraordinariamente exhaustivo y taxativo por parte de un señor del Ministerio de Justicia, un forense del Ministerio de Justicia de tipo de Zapatero, el forense Andrés Vedate, que dice la imposibilidad casi absoluta de exhumación en este lugar de ningún resto. Pero es que el auto judicial al que se sujeta la familia de la Peña no les da realmente derecho a exhumar, les da derecho a pedir la exhumación. Pedirla, únicamente pedirla. Ese mismo auto al que se agarran dicen que hay que tener en cuenta los derechos de terceros y dice una cosa también fundamental, que es que son los peticionarios los que tienen que pagar los gastos. Patrimonio Nacional ha dotado de 655.000 euros para empezar las labores de afianzamiento de los osarios. Ya. Yo no quisiera estar en el... Que esa es la licencia de obra que se está cursando en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Esa es la licencia de obra que en estos momentos está parada en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, entre otras cosas porque legalmente y jurídicamente hablando, si la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial diese la licencia, se metería en un problema. Está haciendo única y exclusivamente, bajo mi punto de vista... ¿Se metería en un problema? Mientras haya recursos, y hay recursos, la alcaldesa no puede dar una licencia. La licencia. Ya la dio en su momento. Por eso lo digo. Se paró. Yo estoy convencido que la alcaldesa del Escorial no va a tener ningún problema en dar la licencia cuando las condiciones legales sean las propicias para ello. Para ser enterrado aquí había que cumplir 3 condiciones fundamentales. Y además las 3 muy lógicas. Una, ser caído en la guerra, pues el Valle de los Caídos. Por eso hay caídos durante la guerra que no fueron caídos a resultas de la guerra, y está perfectamente acreditado que la situación fue esa y no se les permitió venir aquí. La segunda era ser católico o al menos estar bautizado y, por supuesto, ser español. El general Franco incumplía una de ellas. El general Franco era español, era católico, pero no era caído en la guerra. Jurídicamente hablando, eso se sujetaron algunos para intentar justificar jurídicamente que no debería estar aquí. ¿Qué pasó con el órgano, Pablo? Este lugar ha sufrido 3 atentados terroristas en toda su historia. Uno de ellos fue en el año 62, donde unos anarquistas franceses pusieron en estos bancos que tenemos por aquí un artefacto muy, la verdad que muy pobre, que lo único que hizo fue astillar un poco los bancos, ¿no? El tercero fue ETA, que por mucho que desde presidencia del gobierno se quiso disfrazar diciendo que había sido un trabajador descontento con su situación laboral, un trabajador descontento con su situación laboral tiene a Monal. Y el segundo que me lo he saltado fue el Grapo, en abril del año 99, que puso un artefacto de una potencia importante que explosionó por la noche, que causó, desde el punto de vista estructural, ni un solo daño, porque esto es un auténtico búnker, como os podéis imaginar, pero sí que es cierto que los bancos de aquella parte salieron ardiendo. Y el órgano, que era un órgano extraordinario de una de las mejores empresas que a nivel europeo hacían órganos por entonces, que se llamaba Organerías Españolas,
cuya consola la tenemos hoy tapada, y que los tubos del órgano, que eran estos los que funcionaban, quedaron intactos porque estaban aquí lejos, pero también estaban en aquel otro sitio de ahí enfrente, que veis que faltan los tubos. ¿Qué potencia tendría esa bomba? Que la onda expansiva que salió buscando su salida natural hacia la puerta de la basílica se topó con la puerta de bronce de la basílica y la terminó doblando. Y son 11 metros de puerta, ¿eh? El Ministerio de la Presidencia era el responsable civil subsidiario de arreglar todos los desperfectos desde el punto de vista estético que la bomba causó en la basílica, y todavía está por ver que el órgano se reponga. ¿A quién pertenece el Valle de los Caídos, Pablo? El Valle de los Caídos, hasta ahora, pertenece a una fundación. Vamos hacia allá, si que quieres. Es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Sí. Por una ley del 23 de agosto del 57, que es la que rige jurídicamente qué es el Valle de los Caídos y a quién pertenece, etcétera. Y desde una ley de patrimonio nacional del año 82 es patrimonio el que es el se encarga de la administración, mal por cierto, de los bienes de la fundación. ¿Qué significa? Eso significa que en cualquier otro monumento de España sería absolutamente impensable que tuviéramos las manchas de humedades que tenemos por las paredes. Es que hay muchísima humedad. No es un defecto en la construcción, ni muchísimo menos, ni en la construcción ni en la concepción de la basílica arquitectónicamente como tal. Yo siempre digo que un conjunto monumental de estas dimensiones necesita un mantenimiento también de las mismas dimensiones. Este lugar, desde hace muchos años, adolece del mínimo y serio mantenimiento que tiene que tener. Cuando en taquilla, durante muchos años, ha generado lo suficiente como para que fuese extraordinariamente bien mantenido, bien conservado, y sin embargo los gobiernos de izquierdas por odio y los de derechas por cobardía tienen este lugar pues en el punto que se encuentra. ¿Cuántas misas se dan? ¿Una al día? Pues una al día, la misa conventual de 12 de la mañana, los fines de semana hay más misas, y no solo aquí, también en la hospedería. Y en todas las misas, desde el año 58, que se establecieron aquí los monjes benedictinos, se reza por todos los caídos de la Guerra Civil Española. Aquí pierdes un poco la idea de las dimensiones. ¿Qué altura tiene esto? Nosotros, desde donde estamos hasta el centro de la cúpula, 42 metros de altura. Impresionante. Para que os hagáis una idea, ese rosetón dorado que veis justamente en el centro, ¿lo veis? Sí. Cuyo cometido es tapar y embellecer ese orificio creado para la renovación de aire de la basílica, ese rosetón dorado mide 2 metros con 10 de diámetro. No te puedes hacer la no, idea. No, en absoluto. 42 metros es la altura de una casa de entre 15 y 18 pisos. ¿Eh? Pierdes la perspectiva totalmente. El único documento gráfico que tengo de mi abuelo trabajando en estas obras fue haciendo estos arcos de aquí, que en uno de los nodos conseguimos, él siempre lo contaba, venían habitualmente grabando durante la construcción, y en uno de esos nodos, pues alguien que editó el nodo tuvo la feliz ocurrencia de sacar a mi abuelo trabajando. Y aquí está José Antonio. Que es el siguiente objetivo, ¿no? De la ley de memoria democrática. Sí, sí. Cumple escrupulosamente las tres condiciones que he dicho antes para ser aquí enterrado. Yo cada vez que digo enterrado estoy cometiendo un error, porque nadie está enterrado, están inhumados. Nadie está en tierra. José Antonio era español, era católico y fue caído en la guerra. Asesinado, como bien sabemos, al principio de la misma. Han decidido que no puede haber nadie en lugar preeminente. Esa es la palabra preeminente que han elegido. Es lo que usan, sí, sí. Así está. Y por tanto, José Antonio pues tendrá que salir de aquí, aunque bien es cierto. A uno de los laterales que hemos visto. A una de las capillas laterales, efectivamente. Aquí decías que están los otros osarios. Sí, en la nave principal, ahí abajo. ¿Dónde están aquellas capillas de la Virgen? ¿Dónde están los...? Pues vamos a acercarnos, si te parece, Pablo. A mí me parece extraordinario. Respecto a la falta de inversión, me decías, Pablo, que no hay un acceso para minusválidos. No, no, no. Ha habido empresas privadas que han colaborado con Patrimonio Nacional a la hora de dotar de accesos, por ejemplo, el muy cercano y vecino Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Aquí se ofreció en su momento y no iban a costar ni un solo céntimo al erario público español, y se decidió que no fuera así. 262 metros de basílica, con que haya una señora, además, que viene casi todos los domingos, que está escuchando misa a más de 200 metros del lugar donde se está celebrando la misa. ¿Estas figuras que representan? Son 8 figuras, 4 a un lado, 4 a otro, representan a un bando y a otro. Las 3 primeras representan a los 3 ejércitos. Una vez más, tenemos en la primera, tenemos una espada hacia abajo, formando una cruz, oculta bajo los pliegues de su túnica. Representa al ejército de tierra, al del aire y a la marina. Y el cuarto siempre se representa también las milicias, es decir, el pueblo llano, que también mueren en la guerra. Son los dos bandos, sin especificar que estos sean los de un lado y estos los de otro o viceversa, que se están mirando, están muertos, se están mirando y están respetándose pacientemente, esperando su turno de pasar ante el juicio final representado en el mosaico. La verdad que es impresionante la dimensión de los pasillos. Sí, fíjate, cuidado. A estas escaleras te referías con la accesibilidad, claro. Claro. O sea, escucha la misa desde la puerta. Sí, sí, de la puerta oscura que vemos ahí al fondo. Y ves al monje caminar para darle la comunión. ¿Ah, sí?
Los tapices también son de la época, claro. Los tapices son réplicas de unos que había de la colección de tapices del Apocalipsis, que fue encargo primero de Carlos I y luego lo llevó a término su hijo Felipe II. No se sabía muy bien qué hacer, qué poner para ornamentar unos espacios tan grandes, estos murales. Entonces alguien de los que tenían responsabilidad en las obras, iban a poner unos relieves en escayola, primero en escayola, representando en estos 8 grandes espacios, en uno la batalla de Brunete, en otro la batalla del Ebro, el asedio del Alcázar de Toledo, el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, y se pusieron en escayola, en sus dimensiones reales, y se llamó a Franco. Ve uno, ve el otro, ve los 8, vuelve a dar otro paseo y tal, y termina lacónicamente hablando como era él en este caso, parece ser, y decía, no me gusta que lo quiten porque va en contra del espíritu de paz que le queremos dar a este lugar. Con lo cual fue el almirante Luis Carrero Blanco que decidió solicitar traer aquí los tapices del Apocalipsis de San Juan, que era una colección de estos 8 tapices que estaban en el Palacio de la Granja. Ahora bien, las condiciones de humedad de la Basílica, desde el primer momento, obligó a irlo sustituyendo por unas réplicas. Aquí se puede ver estudiantes de teología con el Apocalipsis en la mano, paseando pacientemente y leyendo el Apocalipsis y viendo los tapices. Que estas 3 capillas que tenemos aquí representan una vez más a los 3 ejércitos de ambos bandos. La primera es la Virgen de la Inmaculada, patrona de la infantería, del ejército de tierra. La segunda, la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Marina, de la Armada Española. Ahora le han quitado la apellido de Española. Y esta otra es la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. En cualquiera de las 6 capillas, detrás hay 3 pisos de osarios. De la misma manera que en el otro lado había 5, aquí hay 3. ¿Y por dónde se accede? Si quitásemos ese tríptico de cuero repujado que hay en el interior de cada una de las capillas, hay una ventana que está tapiada y sellada, que da acceso a un pasillo y a unas escaleras, como hemos visto en el otro sitio, que da acceso a los 3 pisos de osarios. Hay que tener en cuenta que el último caído enterrado aquí fue en el año 83. Es decir, por un lado estaban llevándose restos a Navarra y quedaban todavía restos por llegar aquí. Año 83, el último. Juan Álvarez de Cisternes fue el último, un abogado de Villafranca del Penedés, cuya familia, y cumplía escrupulosamente las 3 condiciones, pidió traerlo aquí y aquí se trajo. Es verdad que tú también, Pablo, te has ido a investigar los archivos que tienen que ver con el Valle de los Caídos, aparte de que vuestra asociación tiene un montón de documentación, de fotografías. Nuestra asociación se ha recorrido todos y cada uno de los archivos históricos provinciales, donde está toda la documentación que en su día generaron los gobiernos civiles, entidades que se encargaron de organizar en cada provincia el traslado de los restos aquí, y bueno, en estos momentos podemos decir que el archivo pues es quizá, y que se me perdone el pecado de vanidad, en cuestión de traslado de restos de los caídos, el más importante que hay seguramente en toda España. Más luego todo lo que hemos ido recopilando en otros archivos públicos y privados, algún archivo fotográfico de una riqueza excepcional de la construcción de la cruz que nos ha llegado ahora, por supuesto nosotros lo ponemos a disposición del que quiera corroborar o comprobar si las tesis que nosotros defendemos son ciertas o no son ciertas y se apoyan documentalmente, porque quien no quiere este lugar se apoya únicamente en una tradición oral. Los que defendemos este lugar, somos catalogados como fascistas o antidemócratas, y sin embargo los que quieren tirar la cruz más grande de la cristiandad son los demócratas. ¡Qué paradoja! Y has investigado también cómo se construyó el Valle de los Caídos, el origen de los presos. La obra más extraordinaria que hay, que es la tesis del profesor Alberto Bárcena. Que no se vende en el Valle de los Caídos. No se vende en la tienda de recuerdos, de souvenirs, del libro de la Basílica, ni el de Alberto Bárcena, ni el mío, que también tenemos editado un libro de fotografía, porque evidentemente, pues porque habla bien de Valle de los Caídos. ¿Os prohíben venderlo? No estaba, está prohibido por el Patrimonio Nacional. Sin embargo, sí que, por ejemplo, hay un libro que se llama Las milicianas de la Segunda República. Apelando a la Ley de Memoria Histórica, el gobierno está faltando gravemente a esa ley cuando está permitiendo que se vendan libros de los protagonistas de la Guerra Civil, etcétera, etcétera. También hay religiosos enterrados aquí. Sí, según nuestras últimas averiguaciones, aproximadamente unos entre 160 y 170, lo que pasa es que a medida que vamos profundizando, estamos hablando de varias decenas de miles de documentos las que manejamos ahora mismo, a medida que vamos profundizando en lo que tenemos recopilado, nos encontramos con más casos. Hay aproximadamente entre 160 y 170, y eso no cogieron un fusil durante la guerra, fueron asesinados única y exclusivamente por su fe. Punto, no hay más. ¿Y que pasarán a estar en un cementerio civil? ¿Cómo crees que acabará esta historia? Porque tampoco nadie se creía que fueran a sacar a Franco y llevárselo a Mingo Rubio. ¿Echarán a los monjes? Vamos a luchar porque eso no sea así, porque desde luego... ¿Tirar la cruz? Me imagino que no. Es que eso se está barajando. Es que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, lo dijo en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial del año pasado, que habrá que plantearse el desmantelamiento de la cruz, y dicen desmantelamiento porque incluso lo que es la palabra voladura les debe parecer muy fuerte incluso a ellos, y sobre todo, como digo yo siempre, de molestar y querer expulsar a una modélica comunidad
de monjes que lo único que han hecho desde el minuto uno, y el minuto uno es julio del año 58 desde que están así, rezar por todos los caídos de la guerra civil, como es su obligación y su devoción. Y lo que han pasado, ¿eh? Yo creo que los dejaron bastante abandonados de todas las instancias, españolas y no españolas. No me quiero despedir de ti sin que me cuentes la historia del Matacuras. Justo Roldán Sainero, bueno, él era autoapodado el Matacuras, era un preso de político nada, era un verdadero asesino. Él se jactaba públicamente durante las obras del Valle que había asesinado durante la guerra 7 curas, 11 guardias civiles. De hecho, también le tenemos localizada varios asesinatos de los que él no hablaba, pero también está perfectamente demostrado que fue él. Asesinó en Pinto a tres hermanos, los hermanos Creus. Pues el justo el Matacuras estuvo aquí trabajando, redimió condena a una velocidad inusitada para un señor de ese historial sangriento. Se quedó trabajando como tantos otros presos una vez redimida su condena como obrero libre. Y justo el Matacuras fue todavía mucho más allá. Una vez inaugurado el Valle de los Caídos, ya como monumento, recordemos, 1 de abril del 59, él todavía se quedó trabajando unos años más. Pidió trabajo y se lo dieron, lo más normal del mundo, a justo el Matacuras le dieron trabajo la primera comunidad benedictina del Valle como conserje guardallaves del monasterio. Es decir, el Matacuras cuidando de los curas. Vaya historia. Le dieron una vivienda en Madrid con unas condiciones de pago extraordinariamente ventajosas, unas viviendas que las dio el gobierno, sobre todo a los presos, donde no había un banco de por medio, no había una hipoteca, extraordinarias facilidades a la hora de pagarlo, y donde estuvo viviendo justo el Matacuras durante un montón de tiempo hasta su fallecimiento a principios de los años 80, creo que fue. Pues Pablo, enhorabuena por tu labor, por gracias vuestro trabajo, y ya hablaremos próximamente. Cuando queráis. Gracias.